Venga, porque te contratamos. Ya ves que lo va a hacer. Es que van juntos porque el corazón. ¿La voy a? Aplaudir aunque sea ahí que se vea. Venga, tengo yo otra, sí. Venga. Tengo el dorado. Claro. Venga, el feminista. Vamos a necesitar más cola, ¿eh? Sí. A ese no se van a caer, ¿no? Que pinta muy bien, que va, es muy ilusionante, la que estamos rodeadas de un equipo maravilloso, acompañadas de, como no podía ser de otra manera, del candidato Jorge Usó y próximamente diputado en las Cortes Generales. Así es que, nada, esperemos que se desarrolle con normalidad y que lo pasemos muy bien y que seamos capaces de explicar nuestras propuestas a todo el mundo, porque no habrá nadie que cuando conozca nuestras propuestas sea incapaz de votar a Unidas Podemos. Bueno, pues buenas noches, gracias por atendernos y empezamos esta campaña convencidos de que Unidas Podemos es la fuerza que va a marcar la diferencia en las políticas que se van a desarrollar en España en los próximos años. ¿Podemos avanzar en la construcción de un nuevo país que gane el futuro para la mayoría o retroceder con las políticas de la derecha? Y estamos también convencidos de que Ciudad Real va a enviar al Congreso una representación mayoritariamente progresista. Y esto pasa necesariamente porque las personas que creen en la subida del salario mínimo, en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, en el cambio climático, en la recuperación de los derechos laborales, se movilicen en torno a la candidatura de Unidas Podemos. Y estamos convencidos de que así va a ser. Las encuestas no son favorables, ¿no? Las encuestas serán favorables el día 28 de abril. Hay un porcentaje muy alto de indecisos. Estamos empezando la campaña y estamos seguros que vamos a movilizar al electorado en torno a la candidatura que garantizará las políticas de progreso en España. Una campaña que es súper ilusionante porque estamos convencidas de que en cuanto todo el mundo conozca las propuestas de Unidas Podemos, nadie se va a resistir a poder votarnos y a llevar a Jorge Usó al Congreso de los Diputados. ¿Puede ponerse Mario? ¿Te puedes poner con Monse que no salga sola? Por favor. Claro que me puedo poner con Monse, por supuesto. Vale, vale. No, pero así detrás. No, pero tú pégate con Monse. Bueno, ya está.